Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal en el cual seguimos con el tema de esta antigua bobina y he hablado con su propietaria, la suscriptora, hace cosa de 15 o 20 minutos y le he comentado, bueno, pues los resultados que ya habéis visto en el vídeo anterior y que es una bobina que está muy bien para hacer una radio. Y le he escrito cómo funciona, que tiene dos bandas, la de onda media y la de onda larga. Y me ha pedido que cuando le devuelva la bobina, que por favor le acompañe un esquema de cómo se monta esta bobina para convertir esta bobina en una radio a germanio, a diodo de germanio, que funcione pues correctamente. Porque ya no se apaña para trabajar con tantas bandas. Así que yo he pensado pues que le voy a dar tres opciones. Tres opciones. Montar esta bobina para una radio de onda media a germanio. Montar esta bobina para una radio para onda media y para onda larga a germanio. Y cómo montar esta bobina para una radio de onda corta, onda media y onda larga de germanio. Le voy a dar las tres opciones. Y ella pues que monte la opción que más le guste. Yo allá, a partir de ahí, a más ya no llego. Así que me voy a poner manos a la obra y voy a diseñar los tres circuitos. Y conforme vaya diseñando los tres circuitos, pues os los voy a ir explicando para que los veáis. Porque me imagino que os gustará ver una radio de germanio de solo onda media, que esas están ya muy vistas, porque la mayoría, el 99%, son todas de onda media. Con las dos bandas que tiene esta radio, esta bobina originalmente, que es onda media y onda larga, y con onda media, onda larga y onda corta, que descubrí cuando estuve mirando los parámetros de la bobina. Así que nos vemos en unos instantes en cuanto que haya dibujado el primer circuito. Hasta ahora. Este es el primer circuito de radio con detector de germanio diseñado y propuesto. Es un circuito muy simple y sencillo de montar y poner en marcha. La antena, a través del conmutador S1, se puede conectar a la borna 5 del devanado 5 y 6 o se puede conectar en la derivación de la bobina de onda media en la borna 2. En todo caso, el devanado activo será el devanado 1 y 3, que se conecta al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio, y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Con una buena antena de 5 metros como mínimo de longitud, se deben escuchar las emisoras más usuales de España. En esta imagen podéis ver un boceto virtual del frontal de esta radio a cristal de germanio con todos sus detalles para la banda de onda media. Este es el segundo circuito de radio con detector de germanio diseñado y propuesto. Es un circuito un poco más complejo de montar y poner en marcha, pues se ha añadido el interruptor S2 de cambio de banda. Al igual que antes, la antena a través del conmutador S1 se puede conectar a la borna 5 del devanado 5 y 6 o se puede conectar en la derivación de la bobina de onda media en la borna 2. Con el interruptor S2, cuando esté cerrado, el devanado 3 y 4 estará cortocircuitado y en todo caso el devanado activo será el devanado 1 y 3, que se conecta al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio, y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Cuando el interruptor S2 esté abierto, el devanado 1 y 3 queda conectado en serie con el devanado 3 y 4 y tendrá la suma de las inductancias de ambos devanados. Y ambos devanados serán activos y quedarán conectados al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio. Y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Con una buena antena de 15 metros como mínimo, se deben escuchar las emisoras más usuales de España
y con suerte se podrá escuchar la única emisora que emite en onda larga desde Argelia y el lenguaje francés. En esta otra imagen podéis ver un boceto virtual del frontal de esta radio a cristal de germanio con todos sus detalles y el cambio de bandas para la banda de onda media y onda larga. Este es el tercer circuito de radio con detector de germanio diseñado y propuesto. Es un circuito un poco más complejo de montar y poner en marcha que el anterior, pues se ha añadido el conmutador de un polo y tres posiciones S2 de cambio de bandas. Ahora la antena, a través del conmutador S1, se puede conectar a la borna 5 del devanado 5 y 6 o se puede conectar en la borna 1 del devanado 1 y 3 de onda media. La borna 2 se conecta a la posición de onda corta del conmutador S2. Con el conmutador S2, cuando esté cerrado en la posición de onda corta, el devanado 2 y 3 y 4 estará cortocircuitado y en todo caso el devanado activo será el devanado 1 y 2, que se conecta al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio, y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Cuando el interruptor S2 esté cerrado en la posición de onda media, el devanado 3 y 4 quedará cortocircuitado y el devanado 1 y 3 quedará activo y quedará conectado al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio, y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Cuando el interruptor S2 esté cerrado en la posición de onda larga, el devanado 1 y 3 queda en serie con el devanado 3 y 4 y tendrá la suma de las inductancias de ambos devanados, y ambos devanados serán activos y quedarán conectados al circuito formado por el condensador CV1, el diodo de punta de germanio, y de ahí la señal detectada de baja frecuencia se lleva al condensador y al auricular de 2000 ohmios. Con una buena antena de 30 metros como mínimo y de noche cuando haya buena propagación ionosférica, se deben poder escuchar las emisoras en onda corta extranjeras más potentes y en onda media las más usuales de España, y con mucha probabilidad se podrá escuchar la única emisora que emite en onda larga desde Argelia y en lenguaje francés. Y en esta otra imagen podéis ver un boceto virtual del frontal de esta radio a cristal de germanio con todos sus detalles y el cambio de bandas para la banda de onda corta, onda media y onda larga. Bueno, y llegados ya a esta altura del vídeo, muchos seguramente os estaréis preguntando ¿y dónde consigo yo una bobina de estas Repango si quiero hacerme una radio de estas? Bueno, pues estas bobinas son prácticamente imposibles de encontrar hoy en día. Esto os lo digo desde ya. Si encontráis alguna de estas, tendréis muchísima suerte, porque ya no se fabrica. Ahora la fábrica Repanco hace transformadores e inductancias, como os he dicho, pero no hacen bobinas de radio, por lo menos hasta donde yo alcanzo a conocer. En el catálogo, desde luego, no viene. Entonces, os voy a explicar cómo haceros una copia de una bobina Repanco de RR2. Ahora, a continuación. Aquel que tenga la suerte de tener una bobinadora para bobinas de radiofrecuencia en nido de abeja con hilo de Leeds, no le hace falta que le explique cómo copiar una bobina Repanco modelo DRR2. Pero para aquel que no disponga de una bobinadora de esa clase, van estas instrucciones. Con un tubo hueco de material aislante, cartón rígido o plástico, de 38 milímetros de diámetro externo aproximadamente, el tubo no es algo de precisión, hay que bobinar sobre él mismo tantas espiras de hilo de cobre de 0,25 milímetros de diámetro como sean necesarias hasta alcanzar los valores de inductancia que se indican en la imagen. Para ello necesitaríais tener un inductómetro para medir la inductancia de cada devanado. Si no disponéis de un inductómetro, no intentéis copiar esta bobina de Repanco. Primero se realizará el devanado de 210 microenrios y debéis ir midiendo la inductancia de lo que hayáis bobinado hasta conseguir una inductancia de 61 microenrios. Y ahí es donde debéis hacer la derivación terminal 2 de la bobina
y seguir bobinando hasta que alcancéis 210 microhenrios, y será el terminal 3. El segundo devanado, 5 y 6, comenzará a 5 milímetros de separación del bobinado anterior, 1 y 3, y debéis ir midiendo la inductancia hasta conseguir 200 microhenrios. Para el devanado de onda larga, se necesitan un número muy grande de vueltas, y será el último devanado que se realizará sobre el tubo. Antes de empezar a bobinar este devanado, hay que medir el ancho del devanado 1 y 3, y esa distancia la marcaremos sobre el tubo, dejando una separación de 5 milímetros con el devanado 5 y 6. Empezaremos a bobinar, y cuando el bobinado llegue al final de la distancia medida antes y marcada sobre el tubo, seguiremos bobinando sobre el propio devanado en una segunda capa, y cuando lleguemos al principio del devanado, seguiremos bobinando sobre el propio devanado en una tercera capa y midiendo la inductancia hasta que consigamos una inductancia de 1290 microhenrios. Después, solo hay que unir los dos terminales marcados con un 3 y ya tendremos una copia de esta antigua bobina, tan funcional como la original, aunque será de mayor tamaño y volumen. Y bien amigos, aquí se acaba todo lo que os he podido contar sobre la bobina de la marca Repanco, modelo DRR2. Y ya está. Ahora ya la envolveré en un paquetito, se la mandaré a la suscriptora, junto con unas copias de los esquemas y de los frontales que he propuesto, como bocetos. Y nada más, el que se anime a construir una de las radios que he diseñado, pues puede hacerlo libremente y espero pues que me pongan algún comentario si la va a hacer y el día que la termine, qué tal resultado le ha dado. Y aquí acaba este vídeo. Así que espero que os haya gustado, un cordial saludo a todos y hasta el próximo vídeo amigos. Adiós.